Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Soy Diana Holguín, especialista de calidad de la Dirección General de Artesanía del MINCETUR, agradeciendo ante todo a PROMPERÚ por la invitación a este seminario virtual miércoles del exportador. Bienvenidos a todos, espero que la información a brindar sea de su interés. El tema a tratar, como mencionó Carmen, es la aplicación de normas técnicas peruanas y otras herramientas de calidad. Como índice o el detalle de temas específicos, primero vamos a hacer una definición del marco conceptual de a qué nos referimos con normas técnicas, por qué son importantes estos documentos, cómo se aplican en la artesanía peruana. ¿Tenemos normas técnicas peruanas en el sector artesanal? ¿Qué herramientas de calidad aplicamos para la implementación de estos documentos? Por ejemplo, explicar a detalle la metodología 5S, además de otras herramientas como las de gestión de calidad ISO 9001 que facilitan la aplicación de estos documentos. Asimismo, finalmente, vamos a explicar dos fichas de homologación aprobadas en coordinación con Perú Compras en mayo de este año relacionadas a servicios de capacitación de armado y acabado de joyería artesanal. Quería antes empezar con esta frase del autor William Thomson Kelvin, el físico, que indica, ¿no? Que indicó en su tiempo, lo que no se define no se puede medir, y lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que no se mejora se degrada siempre. Le hemos escuchado quizás más resumido por Peter Drucker cuando decía lo que no se mide no se mejora. Acá un poquito la complementé, porque es un tema, una frase bastante relacionada a la gestión de la calidad. Efectivamente, como empresa, como organización, no podemos andar a ciegas, no podemos andar sin un plan de trabajo, sin una planificación adecuada de hacia dónde vamos a ir, teniendo claro como organización cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión, quiénes son nuestros clientes, qué demandan nuestros clientes, cuáles son las nuevas tendencias del mercado. Más ahora, en esta etapa post-COVID, donde hay nuevas exigencias, nuevas necesidades, que si no nos actualiza, no nos va a permitir tener esa sostenibilidad y mantenernos en el mercado. Nos vamos a degradar, como indica la frase finalmente, ¿no? Tenemos que estar actualizados, pero también teniendo en cuenta hacia dónde vamos como negocio. En base a esta frase y en el marco de la normativa que maneja el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR, que se aprobó la ley marco del desarrollo de la actividad artesanal, en la que en uno de sus artículos se especifica que el MINCETUR promueve la elaboración y la aplicación de normas técnicas peruanas, tanto para el sector turismo y para el sector artesanal. ¿En qué consisten estos documentos? ¿Qué son las normas técnicas? Son documentos que precisan especificaciones, características técnicas relacionadas a la calidad que se quiere del producto. Son documentos de normalización. Por ejemplo, se va a especificar las características que tiene que tener la materia prima, las dimensiones del producto, cómo deben ser las pruebas de ensayo, las pruebas de laboratorio. Especificaciones también, por ejemplo, si un producto tiene que tener rotulado, etiquetado, cómo debe ser el empaque del producto, entre otras características que se van a plasmar en estos documentos. Con el objetivo de entregar un lenguaje común, tener una comunicación que facilite la comunicación entre los diferentes sectores económicos. Vemos, por ejemplo, en la gráfica 1, que para algunos la fecha se puede leer de derecha a izquierda, 2 de octubre del año 1931, o 2 de octubre del año 2031, si lo vemos así, ¿no? Pero si lo leemos de izquierda a derecha para otro sector, para otro país, podría leerse 31 de octubre del 2002. Y efectivamente lo que se quiso decir era eso, esta fecha se lee de izquierda a derecha 31 de octubre del 2002. Pero ¿cómo saberlo? Deberían haber previamente especificaciones, lineamientos que nos ayude a entender qué es lo que se quiere comunicar. Lo mismo acá en esta segunda gráfica que vemos arriba, se entendieron de manera diferente los criterios, ¿no? Las fichas técnicas de productos, o hubo una ficha técnica mal elaborada que a este señor A
lo ayudó a entender que las dimensiones eran más grandes que al sujeto de la imagen B. Entonces ya desde ahí estamos generando problemas. ¿Con quién? Con el cliente. Efectivamente, si no tenemos claramente identificados estos requisitos, estas especificaciones, vamos a generar problemas ¿ante quién? Ante el cliente. Porque lo que busca la calidad, la gestión de la calidad, hay que recordarlo, es generar confianza. Hay que cumplir requisitos básicos del producto, requisitos que forman parte del producto, sí, ¿no? Por ejemplo, una cerámica o una joya que tenga adecuadamente sus accesorios, que tenga un diseño de repente de tendencia, pero además debe ir más allá, ¿no? Al hablar de calidad, hablamos de superar expectativas, superar la satisfacción del cliente. Porque si no, el cliente simplemente deja de serlo, se va a la competencia y por ello también nuestra sostenibilidad en el mercado, si es que es más de un cliente el que nos abandona, tiende a peligrar. ¿Quiénes en el Perú elaboran las normas técnicas y cómo son aprobados estos documentos? Las normas técnicas básicamente son aprobadas por el Instituto Nacional de Calidad, el INACAL. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MICETUR, tenemos el Comité Técnico de Normalización con Código 78, que a su vez tiene diferentes subcomités de acuerdo a las diferentes líneas artesanales que hemos aprobado, ¿no? Por ejemplo, tenemos un Comité Técnico de Normalización de Joyería, Orfebrería y Filigrana. Tenemos otro comité técnico de tejidos, otro comité técnico de cerámica. Dependiendo la línea y las diferentes sublíneas, van a generar subcomités a su vez, ¿no? Y estos subcomités están conformados por diferentes miembros. Hay una secretaría, en este caso de artesanía soy yo la que representa, tiene el rol de secretaría más sus alternos. Hay un presidente de los comités técnicos de normalización y los miembros que están representados por los diferentes sectores. Por ejemplo, el sector producción, en este caso en un subcomité técnico de normalización de joyería, son los joyeros, podrían ser también importadores. Del sector consumo, pueden ser los consumidores representativos, podrían ser asociaciones o ministerios también. Por ejemplo, en nuestros subcomités participa el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Producción, PROMPERÚ también es parte de nuestro sector consumo. En el sector técnico, están miembros representados por asociaciones técnicas, por universidades, también puede ser por colegios profesionales, laboratorio. Ahorita el MINCETUR nos está apoyando con CITEC, la UNI también, la Universidad Nacional de Ingeniería, entre otros aliados que puedan estar interesados de acuerdo a la línea artesanal que representa. Estos comités técnicos de normalización, a su vez, son aprobados por comités técnicos permanentes y toda esta labor de aprobación, de seguimiento, es gestionada por el INACAL, Instituto Nacional de Calidad. El INACAL hace seguimiento a las sesiones de validación de la norma técnica, que empieza con la elaboración de un esquema de norma técnica, base a una estructura que define el INACAL. Por ejemplo, tienen que haber un levantamiento de información, fuentes primarias a través de entrevistas a talleres artesanales, en el caso de ser una norma técnica de joyería, para levantar información de cómo son sus procesos productivos. También fuente secundaria, bibliografía, normas técnicas internacionales relacionadas a la materia, en este caso relacionadas a las normas técnicas de joyería. Se realizan más de tres sesiones hasta que este documento sea aprobado por un quórum de 50% más uno. Y finalmente, de ser un esquema inicial como un esquema de norma técnica, pasa al Instituto Nacional de Calidad como proyecto de norma técnica. Y luego este proyecto de norma técnica pasa a discusión pública, es publicado en la página web de INACAL para opinión pública en un plazo de 60 días de haber observaciones, son subsanadas y finalmente se aprueba como norma técnica peruana en el diario oficial El Peruano. Es un trabajo bastante arduo, de bastante dedicación, de bastante investigación para tener, en el caso de artesanía les he explicado cómo es el proceso, para tener estos documentos. A la fecha, en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo se tienen más de 43 normas técnicas aprobadas en las diferentes líneas y sublíneas artesanales. Estas normas técnicas se clasifican, ya sean por terminología y clasificación, que viene a ser el vocabulario de las normas técnicas, donde se define por línea artesanal los términos tipo glosario, características que forman parte del proceso productivo,
También hay normas técnicas de métodos de ensayo, de cómo deben hacerse, realizarse las evaluaciones de conformidad, las muestras, las pruebas de laboratorio, normas técnicas de muestreo, de rotulado, de incluso también de cómo debe realizarse el envase y embalaje del producto. ¿Por qué son importantes las normas técnicas en el comercio, ¿no? Especificando en el comercio? Porque primero nos van a ayudar a identificar qué es lo que quiere nuestro cliente, qué es lo que quiere los compradores, los consumidores, al hablar de sus requisitos, de sus exigencias, en base a las nuevas tendencias. Cuando hablamos de los requisitos, exigencias, en las normas técnicas no toman en cuenta el diseño, ¿no? El consumidor o el artesano pueden tener sus propios diseños. Eso no se estandariza, no se normaliza, porque sabemos que es parte de la creatividad, del know-how, del conocimiento de cada productor. Pero sí se pueden normalizar especificaciones, requisitos, características que definen a un producto como de calidad. Entonces, nos va a poder llevar también estos documentos a tener criterios en común, unificados, respecto a cómo deben realizarse los métodos de ensayo o pruebas de laboratorio. A nivel de exportaciones, tener esa garantía, esa evidencia de que estos productos demuestran un certificado de calidad, de cumplimiento, un certificado de laboratorio y de cumplimiento de estos requisitos de normas técnicas definidos para poder también posicionarse en el mercado exterior, para poder exportar. Porque estos documentos, estas normas, como les expliqué, el proceso lleva desde una investigación, elaboración de diferentes fuentes primarias y secundarias, incluso normas internacionales, que hace de las normas técnicas un documento oficial, un documento verificable, un documento trazable. Bueno, se van a establecer estos requisitos, se establecen qué requisitos deben cumplir, van a facilitar también la mejora de calidad, seguridad, medio ambiente y salud, porque estos documentos tienen en cuenta no solo la calidad del producto, sino también medidas de seguridad, salud, y medidas de seguridad y salud en el trabajo y también medidas medioambientales. Todo esto va a generar una comunidad, empresas, un país más ordenado, consumidores satisfechos y también va a promover la investigación, porque también las normas técnicas parten de una investigación ardua para su aprobación finalmente. De un diagnóstico realizado por el Viceministerio de Comercio Exterior, tomé esta información en la Semana de la Calidad, realizada aproximadamente en el mes de mayo. Se encuestó a 355 empresas de 13 sectores priorizados en los planes estratégicos de exportaciones y sector manufactura, identificándose que la mayoría de empresas encuestadas, el 58%, utilizan o aplican normas técnicas en todo su proceso productivo o en alguna etapa de esto. El 42% manifestó no utilizan normas técnicas. Las normas técnicas peruanas, acá la sigla NTP, las normas técnicas peruanas son las más utilizadas, lo indicó un 67% por empresas, seguidas por un 57% de empresas que aplican también estándares internacionales. También el diagnóstico reportó que los sectores económicos donde hay un mayor porcentaje que utilizan o aplican normas técnicas son el sector agroindustrial, sector de café y cacao y el sector manufacturero. Otro dato resaltante de este diagnóstico es también se levantó información y se les consultó el por qué no utilizan normas técnicas, indicando los encuestados de estos 355 que utilizan especificaciones que brinde el cliente o especificaciones propias. Es decir, se basan para sus procesos productivos solo en lo que el cliente les ha requerido, porque algunos argumentan que el mercado y el cliente no exigen el cumplimiento de normas técnicas por desconocimiento también o porque son muy costosas, indican, ¿no? En un 94% las empresas manifestaron, sin embargo, a pesar de que muchos no las conocen por desconocimiento o costo, hay un interés del 94% en implementar normas técnicas. ¿Para qué? Porque saben que es importante, que si quieres exportar productos y tienes que acceder a nuevos mercados, tienes que garantizar de alguna manera que tu producto es confiable, que utilizas materia prima de calidad, los procesos adecuados de producción, que tu producto tiene una garantía. ¿Y cómo lo garantizas? A través de un certificado de prueba de laboratorio que te garantice el cumplimiento de estos requisitos de normas técnicas. Y bueno,
¿Qué sería una sociedad? ¿Qué sería nuestro país sin normas técnicas? La imagen es bastante gráfica, clara. Vemos que sería, viviríamos en una sociedad caótica, de desorden. Pues las normas técnicas especifican tanto a bienes y a servicios, no podríamos sobrevivir. Acá vemos el caos, el desorden en general. Por ello se requiere, y es que ya existen normas, todo está normalizado, ¿no? El sector, los bienes y servicios, el sector salud, el sector alimenticio, los diferentes sectores económicos tienen que aplicar normas técnicas para poder adaptarse a las nuevas exigencias, para poder ser más productivos y competitivos, para poder garantizar diferenciarse del que no las aplica. Y como Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, por eso le decía en un inicio, promovemos esta aprobación, esta aplicación de normas técnicas en coordinación con el INACAL. Somos uno de los países, como Colombia, me parece, quizá México, que sí tienen normas técnicas en el sector artesanal. Sin embargo, no todos lo aplican, ¿no? Tuvimos intercambio de conocimientos, intercambio de experiencias, por ejemplo, con Chile, y les pareció bastante interesante que el sector artesanal aplique estos documentos, tengan especificados los requisitos de calidad. Lo mismo con Paraguay, no aplican normas técnicas, ¿no? Y ahí el intercambio de conocimientos y el interés de ellos en también se les transfiera los conocimientos de cómo se elabora, de cuál es el trabajo. Por acá estoy viendo también un poquito me distraje, sé que por el chat me van a ir haciendo consultas. ¿Les parece? Sigo y después me detengo para poder ir respondiendo. Gracias por su interés y voy a estar atenta a sus consultas. Como les decía, en artesanía tenemos esa ventaja en el Perú de que se tienen normas técnicas. Y hemos partido, pues, al elaborar estas normas técnicas de saber qué es la artesanía, ¿no? Sabemos que en la ley del artesano y del artesano y desarrollo de la actividad artesanal se define que un producto artesanal está hecho a mano en su mayor porcentaje. Sin embargo, también puede utilizar equipos, maquinarias en un menor porcentaje. Un producto artesanal tiene diferentes atributos. El de mayor presencia es que tenga identidad cultural, ¿no? También puede ser artesanía un producto innovado, de acuerdo con nuevos diseños, de acuerdo a las nuevas tendencias. Tiene que tener también, se le exige un producto artesanal, calidad en sus procesos productivos, calidad en su materia prima. Puede ser materia prima originaria, puede ser materia prima adoptada también, ¿no? Por ejemplo, en la bisutería, cuando utilizamos mostacillas, sabemos que estos productos son de nuestro oriente, de nuestra selva, sin embargo, la bisutería no es propia del país, pero es considerada también artesanía, ¿no? Y también tiene que ser un producto con responsabilidad ambiental, ¿no? Aplicando también buenas prácticas ambientales en su producción, ¿no? Esos son los atributos que se espera de un producto artesanal, que esté hecho a mano, que tenga identidad cultural, que sea socialmente responsable, un producto innovador, con calidad y tecnificación, materia prima también de calidad, con técnicas de producción propias o adquiridas. Les mencionaba que aproximadamente tenemos 43 normas técnicas en las diferentes líneas artesanales, desde vidrio pintado, cerámica, textil, peletería, tapices, fibras vegetales, tenemos en joyería, orfebrería y filigrana, madera, entre otras normas técnicas. Acá se ha repetido la lámina. En específico, en joyería, tenemos, acá les pongo para que por favor vean los códigos de las normas técnicas, tenemos cuatro normas técnicas aprobadas. Una de ellas es la de joyería y orfebrería elaborada en metales preciosos hecho a mano de requisitos. La de joyería y orfebrería y filigrana de terminología y clasificación. La de joyería y orfebrería filigrana requisitos, esos son los códigos. Y la de buenas prácticas de manufactura y gestión para las líneas de joyería, filigrana y orfebrería, requisitos. Estas normas técnicas tienen un costo, TUPA, que es aprobado por el Instituto Nacional de la Calidad para poder ustedes acceder. Yo no, por ejemplo, si ustedes me las piden, por favor, me puede compartir, ¿no? Hay un costo de TUPA de INACAL, no es muy costoso, está determinado por el número de hojas generalmente.
también informarles que a partir del 2020, INACAL creó una plataforma, una sala virtual para poder acceder de manera gratuita hasta 3 veces y poder revisar estos documentos, estas normas técnicas, si es que quieren revisar qué requisitos se les ha especificado para su tipo de producto. Y también incluso pueden visitar el Instituto Nacional de Calidad, tienen su sala donde pueden, ¿no?, tipo biblioteca, donde entregando los códigos que les estoy especificando acá, les pueden facilitar de manera gratuita un equipo de cómputo para que revisen e indaguen sobre el contenido de la norma y averiguar también sus costos, ¿no? No están, por ejemplo, creo que esta del 2014 aproximadamente tiene un costo de 25 soles, que hace poco justo estuve averiguando. Esta norma técnica de buenas prácticas de manufactura y gestión está relacionada a cómo la empresa tiene que implementar un sistema de gestión de la calidad. Esa es una norma técnica organizacional, ¿no?, de cómo ser una mejor organización productiva, competitiva. Y las tres normas técnicas iniciales están relacionadas a mejoras en los productos, ¿no? Son normas técnicas de productos. Respecto al contenido de las normas técnicas, ahora les voy a resaltar algunos puntos, algunos requisitos que se detallan en ellas. No todas, pero por ejemplo, uno de los requisitos especificados en la norma técnica de joyería y orfebrería filigrana es el cumplimiento de la ley de joyas y orfebrerías, cumpliendo con las leyes especificadas en la norma técnica ISO 9202, relacionado a la ley 950 y 925, la ley de la plata, ¿no? También se hacen especificaciones sobre las magnitudes. Para eso tienen que existir fichas técnicas del producto verificable. Por ejemplo, precisiones de las formas deben ser de acuerdo a las características del modelo. Las dimensiones tienen que tener un más o menos 2% de diferencia entre lo definido en la ficha técnica y lo que evalúa el laboratorio. El peso también, un más o menos 2% de margen. Y también se considera lo acordado en el cliente, que debe estar especificado siempre en la ficha técnica del producto. Respecto a la funcionalidad, por ejemplo, se precisa que los accesorios, broches, seguros, ganchos y tics que deben utilizarse, cómo debe ser el engaste, deben fijarse de manera segura las piedras naturales o sintéticas. La soldadura no debería ser usada como relleno para tapar imperfecciones de las piezas de joyería artesanal. Cómo deben ser los acabados, en los rotulados, el valor numérico con la ley del metal, la naturaleza del metal, aplicarse la sigla K para el oro cuando se expresa la ley en quilates, para la plata se debe expresar en partes por mil, sin símbolo, para el caso de la ley 925 o sterling silver, PT cuando es platino y aplicar PD cuando es paladio, ¿no? También se hacen otras especificaciones sobre la no utilización de metales prohibidos como el plomo, níquel y cromo, los equipos adecuados que deben utilizarse durante los procesos productivos, por ejemplo, la calibración de balanzas de un dígito para plata y balanzas calibradas de 2 dígitos para oro, el uso de lentes ópticos de 2X, me parece, y otras especificaciones relacionadas tanto a la materia prima como al el equipo que debe requerirse utilizarse en los procesos productivos. Para la implementación de las normas técnicas peruanas, hemos aplicado una metodología bastante conocida, la de mejora continua o Kaizen. Esto se definió, no a nivel de MSTUR, me parece también al nivel de PRODUCE, unos pasos para lograr esta calidad total que se requiere. Por ejemplo, con la aplicación de la primer escalón, que sería la aplicación de la metodología 5S, aplicar normas técnicas peruanas. También existen otras normas técnicas de manufactura y gestión, como las que les expliqué de joyería, o normas técnicas de gestión de calidad, como una ISO 9001, una norma de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, normas socioambientales en general, hasta lograr implementar quizá una norma de gestión de la calidad total. Nosotros en la Dirección General hemos más que nada difundido la implementación de estos dos, de este primer escalón, el de 5S y el de la norma técnica peruana de productos.
también de buenas prácticas de manufactura y gestión, que ya son una base para que la organización pueda alcanzar implementar otras normas internacionales relacionadas a su organización, a la mejora de su gestión. Durante la fase de implementación de la norma técnica peruana, hacemos un trabajo, un programa, realizamos un programa de capacitación de asistencias técnicas que aproximadamente dura 5 meses, aplicando este círculo conocido, el círculo de Deming, ¿no? De planificar primero nuestras actividades, el hacer la verificación y la auditoría constante para lograr la planificación durante esta, para lograr la, que las empresas implementen, que los talleres artesanales implementen normas técnicas, ¿no? Por ejemplo, durante la etapa de planificación realizamos evaluación, diagnóstico de los talleres artesanales, además de contar con su registro nacional del artesano, se le sensibiliza con esta charla sobre el contenido, la importancia de normas técnicas, así como también de en qué consiste la norma técnica, ¿no? Se les hace una revisión de estos requisitos de normas técnicas para que inicien con una mejora de sus procesos productivos en base a, norma, a estos documentos, ¿no? Luego de eso, que ya hayan pasado este primer módulo, promovemos el orden del taller a través de la metodología 5S, que más adelante les voy a explicar. Son 5 pasos para mantener un taller ordenado, un taller con estándares, con lineamientos, ¿no? Con ciertas herramientas como fichas de registros, fichas técnicas de productos, flujogramas de procesos productivos. Para luego de eso, en la tercera fase, trabajar aproximadamente 3 meses hasta que el taller artesanal, el artesano, el dueño del taller y sus trabajadores conozcan y dominen el contenido de las normas técnicas. Para eso elaboramos guías de usuario, guías del capacitador con personal especializado que permiten explicar y brindar esta asistencia técnica de manera personalizada en los talleres hasta lograr que el producto pase a la etapa de evaluación de la conformidad, donde se le pide al artesano joyero que nos dé una muestra de sus productos y estos van a pasar a ser revisados, verificados en laboratorios, ¿no? Y estos laboratorios efectivamente van a evaluar si es que cumplen los requisitos definidos y especificados en la norma técnica para que el artesano finalmente tenga su informe de laboratorio, su constancia de que cumple, su producto cumple estos requisitos, ¿no? Y con ello se logra la mejora continua, que es como decimos acá, el actuar, el que siempre el artesano no se quede como en la frase inicial, ¿no? Sino que siempre esté identificando qué oportunidades de mejora en el mercado, qué oportunidades de qué inconsistencias, no conformidades tiene que mejorar para ser cada vez más sostenible y mantenerse vigente, ¿no? Respecto a la metodología 5S, ¿en qué consiste? En ordenar el taller. Hemos tenido experiencia de visitar talleres de joyería, ¿no? Por ejemplo, acá de algunas intervenciones cogí estas fotos, ¿no? Estas imágenes. Y efectivamente el taller tiene que proyectar una imagen de empresa, una imagen de organización, antes de nosotros trabajar con la mejora del proceso productivo, tenemos que primero mejorar la imagen del taller, ¿no? Que el artesano se sienta un empresario, a pesar de tener de repente una infraestructura pequeña. Sabemos que muchos de los joyeros tienen un espacio muy pequeño donde están sus equipos, ¿no? Sin embargo, es necesario un orden y qué mejor que esta metodología bastante sencilla, básica, que consiste en 5 pasos traducidos en japonés, seguro los han escuchado, ¿no? La primera S, 5 S porque está en japonés, la primera S es Seiri, que es el ganar espacio, es decir, separar lo que sirve de lo que no sirve, pero lo que no sirve va a un área de descarte donde vas a evaluar si es que es un producto que se va a desechar o que se va a reparar o que se puede reciclar o vender. Muchas veces por acá, por ejemplo, en la imagen pueden ver motores que pueden estar malogrados, pero están ocupando espacio. Si no tuviera solución, si no se puede arreglar, tendría que sacarse de ese espacio porque no es innecesario, pero también podría determinar que podría arreglarse, ¿no? Entonces se recupera y es utilizado y se adecúa en una determinada zona. Entonces la primera S justamente es una de las más difícil porque es la decisión del artesano de querer mejorar, también de querer invertir en tener una mejor
infraestructura, ¿no? Hablamos acá de infraestructura en esta primera S. En la segunda S, que es Seiton, el orden, es decir, poner cada cosa en su lugar, ¿no? Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. En esta primera S, lo que no sirve estorba, así se nos ayuda a recordarla, ¿no? El clasificar. En la segunda S, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Tener áreas, ¿no? Áreas específicas, por ejemplo, de joyería, puede ser el área de producción, ¿no? El área donde está, ay, disculpen un ratito que me está, voy a cerrar mi WhatsApp para que no. El área de producción, el área de ventas, de acuerdo a la secuencia del proceso productivo, van ordenando su taller artesanal y para poder visualizar se pueden poner señaléticas, carteles que nos ayuden a identificar este segundo paso de poner un lugar en cada cosa y cada cosa en su lugar. ¿Dónde van las pinzas? ¿Dónde van los alicates? ¿Dónde va el área de los motores? ¿Dónde va la materia prima? ¿Dónde se encuentra la zona de venta? ¿Está todo ordenado? Empezamos por eso, ¿no? Luego, la limpieza, que se refiere, como lo indica su nombre, pero también va el mantenimiento de los equipos, tener registros adecuados de cronogramas de limpieza y también de mantenimiento de nuestros equipos, ¿no? Nuestras balanzas, nuestros motores, nuestras impresoras 3D, todo lo que manejen tiene que tener un debido control, debidos registros para que no se nos pase y de repente tengamos un pedido y no cumplamos por no cumplir, por no haberle realizado el mantenimiento adecuado a nuestra maquinaria, ¿no? Estas tres primeras S para mí son las más importantes y las básicas y las, se podría decir, las más fáciles, ¿no? Porque estamos hablando del orden, básicamente, del taller, ¿no? Y de cómo mantener y sostener este orden, que viene a ser la cuarta S, a través de repente, elaboración de fichas de trabajo, si es que es más de un artesano con sus trabajadores, tener esos lineamientos es por escrito, ¿no? Las funciones de cada trabajador, un flujograma de proceso, un flujograma del proceso productivo, cronogramas de las funciones de cada trabajador, como les repito, ¿no? Acá se aplica la documentación que va a ayudar a mantener estas tres primeras S y que también incluso que se mantenga un buen clima laboral, ¿no? Acá al artesano se le enseña a definir cuál es su misión, su visión como empresa. Son temas empresariales que se les enseña a elaborar sus fichas de indicadores, sus fichas de sus CARDEX para el control de sus CARDEX de materia prima, sus CARDEX de insumos, sus registros de ventas, sus registros de compras. Se les enseña a trabajar diferentes fichas, su flujograma de procesos, ¿no? Sus fichas de procesos. Hay acá un trabajo bastante académico, ¿no? De temas empresariales que va a ayudar a mantener lo aplicado, ¿no? Y la quinta S está relacionada a la auditoría constante, a la evaluación, a la inspección permanente que tiene que mantener el líder o el responsable de mantener estas cinco S para asegurar este círculo de mejora continua. Aproximadamente esta etapa nos lleva 2 meses y son etapas, cuando realizamos este programa, etapas tipo filtro, ¿no? Empezamos con la primera S, con la mejora de procesos, que podemos empezar con 50 joyeros. Pasamos a la segunda S de implementación de las 5 S de esta metodología, ese segundo paso de implementación de las 5 S. De pronto muchos artesanos se desaniman porque no quieren invertir, no están bien ellos con su balanza, no utilizan lentes ópticos, suficiente con sus ojos, dicen, ¿no? Entonces ya por ahí como que cuando se les dice tienes que, me imagino que económicamente todo tiene un costo, pero se les va indicando cuáles son los requisitos, van desistiendo del programa, ¿no? Finalmente ya llegamos a la etapa de implementación de la norma técnica. Ah, bueno, por acá estaba un poco de la documentación que mencionaba, se les enseña, ¿no? Les decía la visión, la misión, que tengan su política de calidad, su organigrama, un mural donde se puede visualizar los trabajadores, los otros artesanos miembros del taller pueden visualizar este estándar de comunicación, ¿no? Indicadores de venta, indicadores de productos no conforme, fichas de compra, fichas de gasto, especificaciones técnicas de los materiales, ¿no? Las fichas técnicas, los registros de compras, diagramas de flujo que dominen los procesos productivos, fichas, flujogramas, catálogos de defectos, plan de control de inspección, registros de inspección, especificaciones técnicas de un producto terminado, un catálogo de productos, fotos,
funciones del personal descritas, entre otros registros que ayuden a mantener ese orden, esa gestión del negocio, controles de la materia prima, cómo debe ser la elaboración de las piezas productivas, las ventas y un mejor clima laboral también con el personal, ¿no? Bueno, no se visualiza acá, por ejemplo, esta es una ficha técnica de producto, ¿no? Donde se pone el nombre del producto, la descripción en este caso es un arete de forma de alacrán, ¿no? La foto del producto, los materiales que se utilizaron, este es un producto de oro en 18 quilates, las dimensiones más menos 2, ¿no? El peso del producto, el acabado, los accesorios como son broches, utilizan broches, el engaste, la soldadura que utiliza oro de 18 quilates y soldadura de plata, el rotulado, ¿no? Acuñado con 18K, el empaque adecuado también de acuerdo a lo que indica la norma, esta es una caja acrílica, menciona, ¿no? Y recomendaciones de la conservación del producto, una recomendación que se indica no entrar en contacto con lejía, no leo acá, con lejía indica, ¿no? No utilizar, pero en esta ficha técnica tienen que especificar estos requisitos, básicamente, ¿no? Y así se va a un laboratorio para su evaluación, ¿no? Y en el laboratorio, por ejemplo, Senati, no es uno de los laboratorios, CCGS, revisa cada requisito de la norma técnica y si no cumpliera uno de los requisitos lo da como no apto, ¿no? Y ahí le va a indicar al artesano o al joyero qué es lo que tiene que mejorar, ¿no? Estos laboratorios, dependiendo la muestra que piden, aplican un costo también de la prueba de ensayo, ¿no? Y con este certificado, con este informe de evaluación, un joyero puede acreditar que su producto tiene estos requisitos, demuestra que su producto es de calidad específicamente, ¿no? Acá voy a ir leyendo las consultas. Muchas gracias. Bueno, acá leo al señor. ¿De dónde viene? El señor Juan mencionó que también existen normas técnicas para envases o embalajes. ¿Estos documentos son para algunos productos en específico? Cuando describí los tipos de normas técnicas, sí, existen normas técnicas de envase y embalaje. Específicamente en artesanía, las hemos incluido dentro de los criterios relacionados a envase y embalaje, los hemos incluido dentro de las normas técnicas de requisitos. Por ejemplo, en la norma técnica de joyería ya decimos cómo tiene que ser el envase, el empaque, ¿no? El envase y el embalaje. Entonces, están especificados en las normas técnicas de artesanía dentro de los requisitos, ¿no? Las normas de requisitos. La señora Maciel Ramos, buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. Para la exportación de joyería de plata está el sello de calidad respectivo. ¿El exportador tiene que realizar este paso de revisión de mercancía o es parte del producto? Es parte del producto. No están obligados a implementar normas técnicas peruanas, ¿no? Sin embargo, nosotros ponemos en conocimiento que ya se han establecido estándares que les ayuda a acreditar que su producto efectivamente cumple estos criterios, estas especificaciones que están en base también a documentos internacionales, ¿no? No es obligatorio utilizarla, sin embargo, existe ese estándar del cual nosotros como MINCETUR tenemos la responsabilidad de socializar, de dar a conocer. La señora Carla Pajuelo, un primer paso para la producción de joyería son las normas técnicas. De manera internacional, ¿hay un documento que recopile las regulaciones? Sí, nosotros al momento de elaborar estos documentos, estas normas técnicas, nos hemos basado en esas regulaciones internacionales. Como mencioné, hay una ISO 9202 y otras normas internacionales que forman parte de los documentos para que estos sean aprobados. Incluso el Instituto Nacional de Calidad, INACAL, nos exige referencias normativas. Y joyería tiene bastante de referencias, de documentos internacionales que nos ayudaron a adecuar, a aterrizar estos documentos a nivel de la artesanía, ¿no? A nivel de la joyería artesanal. Buenas tardes a los demás. Me parece... No hay más consultas, Carla. Otra herramienta de calidad que estamos socializando y que ha sido aprobada este año está relacionada a las fichas de homologación aprobadas en coordinación con Perú Compras.
son fichas de homologación relacionadas a servicios de capacitación en el armado y acabado de joyería artesanal. Lo que se promueve acá es que las entidades estatales, tanto del gobierno central, gobierno regional y local, puedan contratar capacitadores, joyeros capacitadores especializados en el armado y acabado de joyas artesanales para poder brindar capacitaciones a otros artesanos, ¿no? En estos dos perfiles, en estas dos etapas, armado y acabado de joyería artesanal. Brevemente, bueno, iba a estar mi compañero, les voy a compartir la pantalla para mostrarle qué es lo que contienen estas fichas de homologación. Gracias. Entonces, procedo a explicarles, este año, en mayo, el 19 de mayo de este año, se aprobó por resolución ministerial 148 dos fichas de homologación de normas técnicas, dos fichas de homologación denominadas servicios de capacitación en el armado de joyas artesanales y servicio de capacitación en el acabado de joyas artesanales. Vamos a revisar estas fichas de homologación. De acuerdo al estándar, a la estructura de Perú Compras, deben tener un código CUPSO. La denominación del servicio de esta ficha es de capacitación en el acabado de joyas artesanales. Su unidad de medida es un servicio. ¿Qué nos especifica? Esta ficha especifica características técnicas y requisitos de calificación para la contratación del servicio de capacitación en el acabado de joyas artesanales, capacitaciones en modalidad presencial. ¿Qué indica? Que las características técnicas y especificaciones de esta ficha, que se debe de realizar una verificación de información en campo de parte del contratista, en coordinación con la entidad contratante, van a verificar en campo los contenidos de las materias específicas a impartirse, derivado de un plan de capacitación, y de requerirse cambios van a proponer ajustes a los temas o materias que van a formar parte de esta capacitación. Esta primera información de campo entre el contratista y el contratante se ejecutará hasta 3 días contados a partir del día siguiente de recibida la lista de participantes, ¿no? Se va a coordinar un cronograma de sesiones de capacitación también entre contratista y contratante. Esta acción se va a ejecutar hasta 6 días contados a partir del día siguiente de recibida la lista de participantes. El contratista va a proveer de materiales propuestos en el plan de capacitación. Esta acción se va a ejecutar a partir del primer día de iniciar las sesiones de capacitación. Ejecutado el servicio, el contratista va a ejecutar un plan de capacitación considerando sesiones programadas y cronograma de ejecución de acuerdo al establecido en estos anexos 1 y 2 que forman parte de estas fichas. Esta acción se va a ejecutar a partir del primer día de iniciadas las sesiones de capacitación. Va a haber un registro de participantes que recibieron la capacitación. También va a haber una evaluación de los participantes capacitados, una entrega de certificados, evidencias fotográficas de la capacitación realizada, ¿no? Acá incluso se especifica que deben ser no menos de 30 evidencias fotográficas en JPG. Debe haber una presentación, una sistematización de un informe parcial y final del servicio, ¿no? A veces son especificaciones para realizar una capacitación. Si yo quiero ser capacitadora joyera y ser contratada por un gobierno regional, me va a contratar el gobierno regional exigiendo estas especificaciones, ¿no? El contratista va a recibir del área usuaria la lista de participantes. La capacitación va a ser de manera presencial. Se va a basar en el dominio por parte del capacitador de los procesos de producción artesanal relacionados al acabado de joyería. Se va a requerir una copia simple del certificado vigente de competencias laborales. Al artesano, al joyero, se le va a exigir una copia simple del certificado vigente de competencias laborales u ocupacionales en el perfil ocupacional de joyas artesanales, ¿no? Emitido por una entidad certificadora autorizada por el Ministerio de Trabajo. Asimismo, se le va a requerir al capacitador una constancia simple de inscripción en el Registro Nacional del Artesano. Se definen cuáles son los productos o entregables del capacitador, los plazos de presentación, ¿no? El lugar que va a ser definido por la entidad pública contratante.
dónde se va a recibir su entregable, también va a ser definido por las mesas de partes virtual o físicas de la entidad pública contratante y otros requisitos relacionados a la ley de contrataciones del Estado, ¿no? La forma de pago, se definen dos entregables. Y acá lo más importante, ¿no? La capacidad técnica y profesional, el perfil que debe cumplir el capacitador, ¿no? Debe desempeñar un cargo de capacitador, debe tener experiencia en elaboración de joyas artesanales con un tiempo de experiencia de 12 meses en el cargo desempeñado. ¿Cómo va a acreditar su experiencia? A través de contratos y su respectiva conformidad, constancias o certificados o otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia. Se va a considerar aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a 25 años anterior a la fecha de presentación de la oferta. En cuanto a la capacidad técnica del capacitador, del joyero capacitador, debe tener una capacitación de 12 horas lectivas como mínimo en elaboración de joyas artesanales. ¿Cómo lo acredita? Con constancias, certificados u otros documentos según corresponda. También tener 3 horas lectivas como mínimo en conocimiento de la norma técnica de buenas prácticas de manufactura y gestión. ¿Cómo lo evidencia eso? A través de constancias, certificados u otros documentos según corresponda. Entonces, acá como requisito se les está pidiendo que tengan 12 horas lectivas como mínimo de experiencia en elaboración de joyas y conocer también la norma técnica de buenas prácticas de manufactura y gestión. La experiencia del postor, ¿no? Deben demostrar montos facturados acumulados no menor a una vez el valor estimado expresado en números y letras por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria. Cantidad máxima de contrataciones 20, antigüedad de la prestación 8 años anteriores a la fecha de presentación de la oferta que se computará desde la fecha de conformidad o emisión del comprobante de pago. ¿Cómo acredita? Su experiencia del postor con copia simple de contratos, órdenes de servicio, copia simple de comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con voucher, ¿no? Notas de abono, entre otros. Se van a considerar servicios similares de capacitación o asesoramiento o acompañamiento o asistencia técnica o supervisión o seguimiento o provisión de joyas artesanales o proyectos de desarrollo en actividades económicas de joyería artesanal. Y al respecto, se anexa, forman parte de estas fichas, cómo debe ser elaborado un plan de capacitación, cómo debe realizarse el cronograma de las sesiones, el formato de la lista de participantes, el formato de calificaciones. Este es un resumen, les he compartido estas dos fichas de homologación. Bueno, esta es la primera ficha. La otra ficha relacionada al servicio de capacitación en el armado de joyería artesanal es similar, lo mismo, se explica cuál es el perfil del capacitador, el perfil, la experiencia del postor y también se anexan los formatos de plan de capacitación, cronograma de sesiones, lista de participantes del servicio y las calificaciones. Es importante, revisen a detalle estos documentos. Recién este año, en mayo de este año, se han aprobado estas dos fichas que va a permitir a entidades tanto locales como regionales y a nivel también del gobierno central poder contratar capacitadores que cumplan estos requisitos. Gracias. En este caso, Laura indica, buenas tardes, para artículos como mates burilados o artesanías chulucanas, ¿hay regulaciones para su exportación? Estamos hablando de normas técnicas peruanas de artesanía. Sí tenemos norma técnica de mates burilados. Existe una norma técnica aprobada en el 2016 a nivel de nuestro Comité Técnico de Normalización de Artesanía. En cuanto a la cerámica de chulucanas, también tenemos la norma técnica de cerámica decorativa, específicamente así se denomina, norma técnica de cerámica decorativa, que nos permite también realizar especificaciones, requisitos de estos productos, ¿no? Que es cerámica decorativa, sí se tienen.
Incluso en Piura han implementado en el año 2015 artesanos ceramistas esta norma técnica, lo mismo en mates burilados, en el año 2016 en Huancayo, en Junín, donde tenemos el mayor conglomerado de artesanos, se logró la implementación de más de 40 talleres. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias a los señores de PromPerú, a ustedes que están atentos a mi presentación, que han estado atentos a mi presentación. Puedo apoyarlos, la información es bastante de más tiempo, como ven, he podido compartir la experiencia como especialista de calidad, como también secretaria del Comité Técnico de Normalización. Sé que hay de repente otros representantes de otras líneas artesanales, con toda la confianza está mi correo electrónico, para que me escriban, se comuniquen conmigo y les facilite mayor información. Precisar que para implementar estas normas técnicas, otro documento que no lo mencioné es que elaboramos guías que facilitan al artesano, al productor, al joyero, puedan aplicar y tengan mayor entendimiento, porque estamos viendo que son documentos técnicos, ¿no? Yo no soy joyera, pero sin embargo la experiencia me ha ayudado un poco a dominar cuáles son las limitaciones, cuáles son las ventajas, las fortalezas también de este sector. Y estamos por el sector joyero trabajando porque sabemos cuáles son sus problemas más arduos, de más impacto que tenemos que resolver, ¿no? Por ejemplo, la adquisición de la materia prima, los monopolios, que no solamente dependen del sector turismo, sino también tenemos que coordinar con otros sectores, como el Ministerio de Energía y Minas, para facilitar el acceso a la materia prima, que ahorita es el principal inconveniente que tiene el sector joyería, ¿no? Entonces, con todo gusto, si quieren mayor orientación de cómo acceder al INACAL y poder revisar de manera gratuita estos documentos, o que yo también les dé algunos lineamientos a través de las guías que tenemos elaboradas, comuníquense, escríbanme y les puedo brindar más información que ustedes necesiten. Muchas gracias por su atención.